macho. En el periódico dice que es gratis, ahora acá dice la bancos, dice que de los bancos les han dado las entradas. Nos hubiesen dicho y hubiese hecho previa entrada, pero no, si no comunican, ¿cómo la gente va a saber? Vengo desde Piura para venir a este caballero. Vengo desde Piura. Vengo para hacer un ingreso y la puerta prácticamente la entrada 60 soles. Y las asesoras de viajado. Pero dijeron puertas libres. Claro, puertas libres. Maro, nosotros estamos desde las 5 de la mañana. Venimos del cono norte, del cono sur. Gente que viene sin tomar, sin tomar desayuno, está acá. No tiene entrada. Somos peruanos. Y ¿sabes qué? Ustedes se van a dar cuenta cuando se terminen de entrar las personas que tienen su entrada y empujan en el Estadio Nacional. ¡Vacío! Norte, sur, occidente y oriente, se van a dar cuenta que está vacío. Sí. ¡Y qué vergüenza! ¡Que la gente estemos robando! ¡Claro! ¡Que estemos robando! Yo creo que como periodistas ustedes tienen el derecho de informar. El enemigo de un peruano no es otro peruano. ¡Claro! ¡No es otro peruano! ¡Ayúdenos! ¡Claro! Los niños que quieren entrar. Los niños están desde las 5 de la mañana. Con Claudia, Claudia, has esperado casi 4 horas para entrar al estadio, 5 horas. Por fin entramos después de mucho. Con calma, pueden dejar un mensaje de aliento para la selección. Thank you.
después de 2 horas nos retiramos. Bastantes personas y estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Tu camiseta, pues hijito. Vamos, bicolor. Hay que ver dónde estás. Y es así que bastante gente se va retirando poco a poco del estadio después de unas 2 horas de entrenamiento de la selección peruana. ¿Qué opinas? Fue difícil entrar y llegar hasta donde estamos. Siempre vamos a estar y vamos, vamos, bicolor.